buenas noches. Es un placer estar con ustedes en Punto de Giro, el programa de análisis, debate y opinión de Telemedellín. Nuestro tema hoy tiene que ver con una problemática, o más bien una enfermedad, que por lo general inicia en la adolescencia y que marca la vida de los seres humanos. Se trata de la drogadicción. ¿Cómo evitar que los jóvenes caigan en la trampa de las drogas? ¿Se puede salir de ahí? ¿Cómo se está trabajando en los colegios? Entonces, para resolver todas estas preguntas, saludamos a nuestros invitados. Esta noche, doctor Arbey Naranjo, psicólogo, experto en farmacodependencia. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ustedes y muchas gracias por la invitación. Irene, de la Secretaría de Juventud, perdón, Maribel Fernández, asesora de la Secretaría de Juventud. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchísimas gracias a ti. Irene Madrigal, ahora sí docente con 20 años de experiencia y coordinadora del INEM José Félix de Restrepo. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también saludamos a... vea, se me olvida su nombre, está... Elvio. Elvio de la Fundación Pare, director de la Fundación Pare. Buenas noches y bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, gracias por estar. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de @telemedellin_puntodegiro. Bienvenidos entonces. En Colombia, hace 3 meses el Congreso aprobó el uso de la marihuana medicinal. En Italia, hace 2 semanas, se presentó un proyecto para legalizar el cultivo y consumo con fines recreativos de la marihuana. Los padres de familia de hoy nos estamos enfrentando a una dura realidad y es el consumo de drogas. Para muchos jóvenes, consumir drogas hoy es normal. Doctor Arbey Naranjo, ¿esto es normal? Para nada. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de la droga y del drogadicto como una enfermedad. Entonces, no es lógico que una nueva enfermedad se convierta en una normalidad. O sos enfermo o estás normal. Ajá. Cuando legalizan la droga, lo único que están es permitiendo que la enfermedad avance. Claro, pero digamos que muchos jóvenes, eso está de moda. O sea, entre los jóvenes, fumar marihuana es normal para muchos de ellos, no para todos, pero para muchos es, digamos, entre comillas, normal. Y es estar de moda, pues está de moda. Digamos que ellos, muchos dicen que fumarse uno un fin de semana es normal, no hace daño. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué opinión? Esa frase la escucho constantemente. Cuando hago encuestas en colegios, cuando voy a ciertos lugares, trabajo con jóvenes. Usted decía algo ahorita, decía, empieza en la adolescencia, ¿no? La edad promedio de inicio está entre los 4 y los 5 años, más o menos, del consumo de sustancias. Cuando hablo con los jóvenes y les pregunto, ¿usted ha consumido algún tipo de sustancias? Me dicen eso, normal, ¿no? La pregunta es, ¿qué es normal? ¿O quién les vendió la idea de normal? Porque no es normal que una persona busque alterar su conciencia, que busque meterse en un estado. O sea, si te metes en un estado es porque no te gusta una realidad que estás viviendo. Entonces, esa palabra normal, si la miramos, es más producto de un contexto que producto de una vida. Es más un elemento copiado de que una realidad en su interior. Venga, usted decía, es el inicio del consumo es de los 14 o 15 años. ¿14 o 15 años? No, está entre los 4 y los 5 años. ¿4 y 5 años? Están empezando a consumir en sus casas, están empezando a consumir. Pero es que 4 y 5 años es un niño. Claro, lo que pasa es que ese es donde está la diferencia. Mire, cuando hacen las fiestas en las casas y quedan los poquitos de aguardiente, los niños ¿a qué juegan? Juegan a ser adultos y entonces juegan a estar borrachos. Y usted no sé si los ha visto, cogen el poquito de aguardiente, se lo mandan, el que quedó del tío, del primo, dicen, ¡ah, como mi papá! Y entonces asumen esa postura y empiezan. Últimamente ha venido todo, se ha dado todo un cuento de cómo a los colegios han estado llegando con los famosos confiticos. Esos confiticos están impregnados de LSD. ¿Qué es lo que está pasando? Si cogen a la niñez, de una u otra manera agarran o asumen la población más vulnerable, que se dispara mucho en la adolescencia, ¿sí? Pero la edad de consumo realmente está en esas épocas. Tanto es con el cigarrillo, las colillas que dejan los adultos, por ahí tiradas, uno de niños. Anteriormente eso no lo he visto, no sé si en este momento exista. No vendían los cigarrillitos de chocolate. De dulce. De dulce, claro. Pero los niños no cogían eso, sino que simple y sencillamente cogían la colilla. Eso pasa mucho, ¿por qué? Porque estamos en una cultura alimentada por
por esas normas que están llegando, donde si eso pasa con el licor, si eso pasa con el cigarrillo, ¿qué va a pasar cuando en una fiesta estén los puchos de marihuana tirados y los niños andando por ahí? Los colegios, las escuelas ya tienen esa problemática en su interior. Es lo que día a día los profesores están luchando con esa situación. Profesora, coordinadora, bueno, con 20 años de experiencia, usted le ha tocado ver, me imagino, a muchos de sus alumnos o algunos de sus alumnos llegar al consumo de las drogas. ¿Cómo los va deteriorando esto? ¿Cómo va deteriorando su capacidad intelectual? A ver, algunos sí, me gusta mantener sí, algunos. La idea en el límite, porque exactamente nos pasa lo que dice el doctor. Hemos ido normalizando una situación y para los chicos es normal. Y una de las cosas que uno primero hace es, no, ni todos lo hacen, ni es normal hacerlo. Ajá. Tiene que ver con otras cosas. Lo real, hace poco iniciaron una publicidad muy particular y pienso que es lo más cercano a la situación y es, no sé hasta dónde hay una degeneración de orden intelectual, unas mayores dificultades para aprender. Lo real es que sí hay mayor desinterés por, ¿sí? Ajá. Tienes un chico que viene en una situación regular de intentar, de esforzarse por, y se enreda y va dejando de lado, y es lo primero que empiezas a ver. Es el chico que empieza a retirarse del juego, del deporte, de la tarea, de todo, y termina por retirarse incluso de la parte emotiva y afectiva de la familia, que es capaz de ver a su familia, a su mamá, a su papá, llorando frente a lo que está ocurriendo y estar indiferente frente a la situación. Ni siquiera es uno decir, bueno, hombre, que se sienta culpable. No, que lo mueva afectiva o emocionalmente, pero no ocurre, así él llore, ¿cierto? Ajá. Hay un dejar el plan, el sueño, detrás de un montón de humo, como le digo a los chicos. Se llena la cabeza de humo, no hay manera de pensar qué más hacer, qué más seguir. Y ese sí es nuestro problema. Claro. ¿A dónde llevarlo? Claro que sí. Y precisamente también, Elvio, de la Fundación PARE, ¿usted cuántos jóvenes tiene en su fundación y en qué estado llegan? Nosotros trabajamos los resultados de lo que ellos están hablando. Sí. Nosotros trabajamos yendo a las calles buscando a los que de alguna manera llegaron al fondo del pozo y intentan salir y buscan ayuda. Es complicado intentar ayudar a aquellos que no quieren ayuda. Hay un momento en que notan de que ya pierden total control de lo que están haciendo y les nace el deseo de querer ayuda, aun cuando no logran más tomar control de abstenerse o no. Y en ese momento es a donde nosotros estamos ayudando. La fundación es una nueva fundación, tiene 3 años, pero la propuesta es intentar ayudar en la realidad de los que quieren ser ayudados. Y es algo interesante dentro de lo que podemos ofrecer. El interés del que está involucrado en la adicción es tan relevante para nosotros que si él muestra su interés en querer cambiar a través de lo que nosotros llamamos un preinternado, lo internamos. ¿Y cómo cubrimos sus gastos? Logramos personas que entiendan la problemática y que tienen deseo de contribuir, entonces ayudan para que nosotros podamos mantenerlos allí. Y los resultados son muy efectivos porque trabajamos desde su interior. Él se dispuso a querer cambiar y entonces tenemos herramientas para poder ayudarlo. Hay que trabajar no solo quitarle la adicción, sino restaurar su escala de valores, entender que él tiene valor propio, generarle expectativas de futuro, sueños, ambiciones, querer proyectarse, avanzar, tener
nuevos horizontes. Y en este sentido estamos trabajando y gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados con los varones y también con las mujeres que tenemos ahí en el internado. El internado todavía es pequeño, nuestra capacidad es para 24 personas, pero ya tenemos jóvenes con más de 2 años de estar allí. Director, usted habla de un tema muy importante y es la voluntad, si ellos quieren, y en la mayoría, digamos, de los centros de atención a muchachos con problemas de drogadicción, pues digamos que el tema es de voluntad, si ellos quieren cambiar. Pero, doctor Arbey, usted me contradice, un muchacho que tiene problemas de drogadicción, pues lo que menos tiene es voluntad. ¿Cómo hacer precisamente para llevarlo, pues si no quiere cambiar? O sea, no tiene voluntad. Lo que pasa es que ahí hay un punto particular. Él toca algo importante en el tratamiento y es crearle conciencia y crearle un proyecto de... Crearle no, que él despierte un proyecto de vida, el que ya traía. Tiene que ver con algo que ella decía, y junto todo. Se ha determinado que las personas que consumen tienen una capacidad intelectual alta. Ojo, muy diferente a inteligencia, porque inteligencia es la manera de saber vivir. Tiene una capacidad intelectual alta. ¿Qué es lo que pasa? La droga es solo el síntoma de la enfermedad. Todo adicto en el fondo quiere cambiar, porque para mí la primera vez que alguien consume es un grito de ayuda. Cuando yo consumo, yo siempre he dicho, si un ser humano necesita de algo para estar bien, es porque está muy mal. Entonces, la primera vez que consume, para evadir, para asumir, para cualquier cosa, ellos te dicen, por ejemplo, para buscar ser parte de un círculo, para buscar ser aprobado, para probarlo. Realmente detrás de eso hay muchas cosas. Eso es lo que hay que buscar en él. A veces tocan cierto fondo, a veces llegan a ciertos límites, en algunos es la calle, como el caso que él nos contaba. En otros no es la calle, sino la pérdida de ciertas personas. Cada uno tiene su fondo diferente. Y se permiten pedir ese auxilio, ese grito, y decir, bueno, yo quiero. Pero otros están tan aferrados a la sustancia y no tiene que ver con tiempo. Porque a veces el que está empezando no ha perdido nada y está muy encarretado y el que lleva mucho tiempo está muy aferrado. Entonces a veces necesita de pronto esa presión externa para decirle, hermano, usted tiene que trabajar sobre lo que tiene, derrumbar ese síntoma para llegar a la enfermedad. Las drogas son muchas cosas, la dependencia son muchas cosas, no solo las sustancias que se meten en la cabeza, estamos hablando, por ejemplo, de la ludopatía, estamos hablando, por ejemplo, de la sexualidad, la dependencia a personas. Uh-huh. Entonces, la dependencia es el síntoma y son muchas cosas, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces, a veces a nosotros como padres nos toca intervenir y presionar un poco para que se permita llegar a ese fondo, a ese origen del problema. Sino que en el caso que él nos contaba, es la población en particular con la que trabaja. Sí. Gente bajo unas condiciones, yo ahorita le decía, unas condiciones bastante complicadas. Uh-huh. Nosotros trabajamos con el internado con 24 internos, pero durante la semana contactamos y trabajamos con un promedio de más o menos 500, 600 personas al mes. Y la dificultad de llegar a esta disposición de querer cambiar se suma a la legalización, la normatización de algunas drogas. Entonces, deja de ser algo ilegal y el proceso de querer cambiar, si esto es normal, si esto, entonces se complica aún más lograr que ellos puedan llegar a un sentir de que no, esto no sirve. No, si hasta es legal, ni preso me van a llevar si ando con... Claro. Entonces se nos cierran más las alternativas de poder ayudar porque se les facilita el entorno. Maribel Fernández, asesora de la Secretaría de la Juventud. ¿Cómo están trabajando ustedes con, me imagino que con la Secretaría de Inclusión Social, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Educación, además, en todo este tema de las adicciones? Sobre todo con la de salud. Ajá. Sobre todo y con la de salud, claro. Como para conectar un poquito también la conversación, es un poco como el reto que nos ponen ahorita los jóvenes para entender como el tema del consumo, pero también como los niveles de consumo. El doctor ya nos explicará de pronto cuando es experimental, cuando ya hay un tema de abuso, cuando ya es un tema problemático.
Pero uno de los retos que, por ejemplo, nos ponían unos jóvenes, voy a contar dos situaciones, en un conversatorio nos decían, vea, lo que pasa es que en el tema de las adicciones muchas veces nos llevan, nos encierran, estamos como en una isla, nos tratan, ¿cierto? Pero nosotros aislados del contexto, cuando volvemos al contexto, encontramos todo lo que un poco puede dinamizar o posibilitar o incidir para que nosotros consumamos. Entre estos, las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, porque uno de los factores protectores que más nos muestra la evidencia es que es la familia, ¿cierto? O la red de apoyo que tengan los jóvenes. Entonces un poco nos dicen, bueno, nosotros nos aíslan para el tratamiento, pero cuando nos aíslan, nos alejan del contexto totalmente. Y cuando volvemos, claro, nos tragan el proyecto de vida, pero cuando vamos, el proyecto de vida se nos derrumba. De pronto porque no se trabaja el sentido de vida, porque el proyecto de vida es muy fácil que se caiga. Bueno, yo quiero ser médico, pero ¿qué posibilidades hay que yo sea médico cuando salga de aquí? Un poco un reto que nos ponen ahí es, y desde la Secretaría de la Juventud lo que estamos tratando cuando conversamos con los jóvenes es de, primero, sabemos que la medicina entiende como el tema del consumo desde el individuo, pero digamos que el reto que nos ponen también los jóvenes en este momento es entender los factores también contextuales que llevan al tema del consumo y de las adicciones. Y contextuales estamos hablando del Estado, contextuales estamos hablando de la economía, contextuales estamos hablando del conflicto y las dinámicas que hay en la ciudad. Entonces un poco es como entender esto que afecta a la salud mental de los jóvenes y que posiblemente lleva a tomar una decisión de consumir o no, y en el diferente nivel, sea experimental o sea ya que haya un consumo problemático. Otra de las experiencias que les quería comentar, que nos invita como a la Secretaría de la Juventud a trabajar desde un poquito desde el enfoque de derechos y desde el enfoque de sentido de vida, en esos días conversaba un grupo de jóvenes con un profesor y decía, lo que pasa es que el tema del consumo no hemos entendido como la responsabilidad que como sociedad tenemos. Y es que es una sociedad que nos ha cargado mucho de estructuras, es una sociedad que se ha permitido poco lo sensible. Y el tema de consumo de sustancias psicoactivas, muchas veces los jóvenes dicen es que ahí es donde despierto mi lado sensible, mi lado que me conecta con, y ahí nos traen unos retos importantes que de pronto a veces estamos olvidando. ¿Qué hace entonces la Secretaría de la Juventud en este caso? Tratar de entender esos contextos que llevan a que el joven desarrolle consumos de sustancias psicoactivas, un poco entenderlo sí desde el enfoque de derechos más que desde el enfoque médico, porque nosotros no hacemos atención, nosotros hacemos desde un enfoque de salud pública promoción y prevención, entonces allí es donde nos toca entender como todos los factores contextuales para saber dónde podemos incidir. Y con esto un poco tratar de articularnos con la Secretaría de Salud más que todo, porque nos interesa un enfoque, como les decía, no de seguridad, no policivo, sino de promoción de la salud. Allí lo que hacemos es trabajar de manera articulada con la estrategia de servicios amigables, que es una estrategia que en este momento está en la ciudad, que los jóvenes acuden a ella, que se trata la asesoría en salud mental, no desde el problema, no desde el consumo, sino desde las habilidades para la vida, cómo el joven desarrolla habilidades para la vida y frente a eso puede enfrentarse a ciertos contextos. Está también la estrategia de centros de escucha y está también la estrategia de línea amiga. Esas son como las estrategias más fuertes que en este momento está la Secretaría de Salud y que nosotros como Secretaría de Juventud nos articulamos como con ellas. Maribel, usted ha hablado de un tema muy importante y es el tema del proyecto de vida de los jóvenes y de las familias, digamos que de alguna manera, porque todo esto tiene que ver mucho la familia. Digamos que esta es una enfermedad en la que la familia tiene mucho que ver con la recuperación de los jóvenes. Expliquemos un poco cómo es este tema de la coadicción de la familia y lo importante y lo vital es que es para la recuperación del joven adicto, doctor Arbey. Para mí la coadicción es, digamos, el todo en el conflicto. Porque si yo tengo un problema y tengo alguien que me lo incrementa, entonces, ¿cómo salir de ahí? Si yo soy adicto y mi familia es adicta de mí, entonces, ¿cómo salir de ahí? Coadicción es eso. Coadicción es ser adicto del adicto. Por lo general, cuando tenemos muchas familias disfuncionales actualmente, por exceso o por defecto. Hablabas de algo ahorita, el sentir. A veces o son muy estrictos o son muy permisivos. Tenemos un problema actual y es el hecho de victimizar mucho. La idea no es victimizar, es educar, es enseñar, es plantearle al otro todas las herramientas que tiene. Es decirle, hermano, usted tiene todo esto para que elija, para que construya. Cuando hay un conflicto, cuando se termina en una familia que hay un adicto, lo primero que sucede es un caos y la búsqueda de culpables en lugar de buscar soluciones. Y cada uno asume una postura diferente.
cada uno se siente el villano, el héroe, el salvador. Cada uno asume una postura diferente, pero la familia debería unirse para buscar una solución. Y es lo que menos sucede frente a la situación de un adicto. La familia debe asumir una postura desde él, donde invite a un compromiso y de ambos lados. Una de las situaciones que se presentan con las familias disfuncionales y con la familia del adicto es la ausencia de comunicación. De hecho, la adicción es la ausencia de comunicación desde el adicto, coadicción desde la familia. Si la familia no se une, si la familia no crea una estrategia apropiada, si la familia no deja de buscar culpables, entonces el adicto va a estar en su salsa. Por decir, hace poco tenía un caso y me siento con la familia y todos, no, es que usted. Y el gran salvador, el gran héroe, era quien estaba consumiendo. Le decía, ¿ustedes no se han pensado que él eligió consumir? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que buscar. Pero si siguen buscando culpables, él va a estar en su salsa y nunca va a salir de ahí. Entonces, a veces la adicción del uno es la ganancia de la familia, porque le va a impedir mirar hacia adentro cuáles son mis falencias. Y es la manera de desplazar sus fallas, así como el adicto desplaza las suyas en los demás. Doctora Rey, ¿es posible salir de la adicción? Venga, hagamos una cosa. Vamos a una pausa primero y ya volvemos con usted. Ya le doy la palabra. Continuamos en Punto de Giro hablando sobre el tema de la adicción a las drogas. Doctora Rey Naranjo, bueno, estamos pendientes de una respuesta. ¿Es posible salir de la adicción? Yo siempre he pensado que el adicto se estabiliza, pero como cualquier persona que tiene enfermedades como una diabetes o algo así, hay demás cosas que tiene que cuidarse, tiene que tener una vida diferente y eso le permitirá. Ahorita hablan de factores de riesgo y factores de protección. Y hay unos factores de protección que definitivamente va a tener que mantener toda la vida. Porque, simple y sencillamente, la droga produce esos tipos de dependencia. La dependencia física y la dependencia psicológica. La dependencia física de 4 o 5 meses, independiente de la cantidad de droga, la puedes superar. Pero la psicológica son todos aquellos elementos que están en tu mente. 10, 15 años después, una música, un sonido, un olor, un espacio, te va a hacer recordar. Y vas a sentir el olor y vas a sentir como si estuvieras en el estado. Entonces, esos factores de protección tienes que mantenerlos precisamente para que en un momento de ansiedad no tengas una recaída. Profesora, ¿cómo trabajan ustedes desde los colegios con todo este tema de las adicciones? ¿Cómo hacen para evitar que los alumnos caigan en este tema, en esta enfermedad? Entre todos, para nosotros es el más complicado. Uh-huh. Sí, o sea, para la escuela el asunto de la drogadicción es la más complicada. Porque al fin de cuentas nos están pidiendo todos, pero nosotros poco tenemos por hacer, ¿sí? Usted no puede decirle a un padre de familia que un niño está consumiendo, porque usted tiene el problema. Cierto, no, el padre no se hace responsable de lo que ocurre y la discusión es con usted como escuela. No le va a creer. ¿Cómo se atreve a decir que mi hijo, mi niña, que yo la conozco, consume, cierto? Tampoco puedes nunca pedir o solicitar que ese chico, esa chica sea evaluado, porque si lo estás evaluando, estás atentando contra sus derechos. Entonces tampoco lo puedes hacer, ni puedes remitirlo a un tratamiento hasta que no haya una evidencia. Entonces la tarea es doble y muy complicada. Uno, entender e intentar orientar al chico, y dos, utilizaré la palabra fea, pero esa es obligar a la familia a que se haga responsable de lo que está ocurriendo con el chico. Porque es que hablar de un adicto es muy sencillo, porque siempre imaginamos un adulto, ¿sí? Cuando hablamos de un adicto, de reconstruir sus proyectos de vida, estamos hablando de un adulto. Pero si estamos hablando de un niño de 12, de 13 años, de 14 años, entonces ya no es reconstruir su proyecto de vida, es ayudar a tejer un proyecto de vida. Un proyecto de vida que, dice el doctor, se perdió a los 4 o 5 años. ¿Sí? Y nosotros entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer?
en las escuelas, en la escuela, ¿qué hacemos? Trabajamos estrategias de proyecto de vida, de convencer al chico de que es posible soñar, aunque sepamos que realmente es muy complicado soñar. Elegir la vida fácil es realmente elegir la vida difícil, es hacia donde tiende uno. Últimamente tenemos mucho apoyo de la, y gracias por ahorita la precisión de la Secretaría de Salud, con el trabajo que vienen haciendo en las escuelas, con los acompañamientos, pero realmente es poco, ¿cierto? Y los maestros estamos allí más llenos de miedos que de respuestas, más llenos de angustias de ver a nuestros chicos, porque usted habla de uno o dos chicos, yo tengo a mi haber más o menos 10.000 ángeles y demonios que he conocido, y uno todavía se asombra de que los muchachos, de que algunos muchachos logren pasarlo, ¿sí? Ahorita hablaban de que la legalidad o no legalidad de la droga, si el problema fuera legalidad o no legalidad, lo habríamos resuelto. Planteé ahorita, nuestros niños consumen el Dick y el Popper y son sustancias de manejo regular porque son limpiadores. El uno es un limpiador de computadores y el otro es un computador de PVC, limpiador de PVC. ¿Ah? Lo diré como se lo dije alguna vez a mis chicos, son una generación de la limpieza. ¿Qué pretenden limpiar? Esos productos son legales, no están definidos como psicoactivos y los chicos los usan como confites. Pero ocurre lo que ocurre, se afecta el estado emocional, se afecta el estado sensible, se pierde el sentido de vida, de sueño. Y entonces la tarea está en promover otros estilos de vida. ¿Cuáles otros? Un niño está en la escuela 6 horas, pero vive en su hogar, en su mundo, en su barrio. ¿Qué puede ser mejor o puede ser peor? No sé, ¿cierto? Pero vive en otras partes, o sea, es una tarea de cinco. En este momento de cinco, ¿cierto? Es una tarea que todos tenemos que abordar. Y ojalá con cabeza fría, aunque el miedo no nos permita tener mucha cabeza fría. Maribel, ¿cómo están trabajando ustedes con los colegios? Nosotros directamente con los colegios no trabajamos, pero como Secretaría de la Juventud, que era lo que les comentaba como ahorita, nos encargamos como de transversalizar un enfoque. Ahorita una apuesta muy grande que tiene la secretaria es un proyecto que estamos llamando Sello Joven. ¿Y qué hace Sello Joven? Reconoce las instituciones, los proyectos, los programas que tienen un enfoque de juventud a la hora de trabajar con los jóvenes. Y básicamente entonces un enfoque de juventud en este caso también asociado a un enfoque de juventud y salud, ¿cierto? Salud desde la perspectiva, como les comentaba ahorita, de derechos, pero también con una apuesta de desarrollo humano y un poquito haciendo énfasis en el de derechos, porque cuando nos enfrentamos al reto de trabajar el tema de la salud asociada a salud mental o a salud en los jóvenes, nos encontramos con varias cosas. Entre esas es, sobre todo en el tema del consumo, los jóvenes nos hacen un llamado de atención. Y es que los adultos no sabemos hablar de eso. Los llegamos o estigmatizando, ajá, o criminalizando, ¿cierto? O llegamos de una vez, si usted consume, si fumó una vez marihuana, ya es adicto, ¿cierto? Y no sabemos acercarnos a eso. Entonces, un poco lo que hacemos es, con esa propuesta que tenemos, es decir, venga, revisémonos como instituciones que estamos trabajando el tema de salud y cómo lo estamos trabajando con ellos. Los estamos estigmatizando, ya porque consumió, ya es adicto, ya porque consume es crimen, ¿cierto? Porque también hemos tenido un enfoque de criminalizar. Alguien nos contaba en estos días, un joven, de hecho, decía, es que yo no puedo pasar porque tengo tatuajes y si me ven fumando, y es más, y si me ven fumando marihuana, casi que se cruzan de acera porque ya creen que les voy a robar. Y es un poco todavía algunos como estigmas que tenemos frente a unas prácticas de los jóvenes que no necesariamente están relacionadas. Entonces, un poco lo que hace esto es retarnos. Es decir, ojo cuando miramos los jóvenes. Lo tenemos que mirar desde un enfoque de diversidad. Ojo escuelas cuando trabajamos con los jóvenes. Uno es si lo trabajamos desde la culpa, si lo trabajamos desde la estigma, porque ahí no van a escuchar. Ahí definitivamente no va a haber interacción. Entonces, uno de los retos, por ejemplo, que tiene Sello Joven a la hora de pensarse el tema de cuando trabajamos la salud de los jóvenes, ¿con qué lo tenemos que trabajar? Enfoque de derechos, desarrollo humano, pero co-construir con ellos. ¿Y qué quiere decir con eso? Es que nosotros, ni el médico, ni la mamá, ni la profesora, se las sabe todas.
que tenemos que conversar con ellos qué es lo que está pasando por ellos, por su experiencia de vida, para poder decir, venga, ¿cómo podemos acá generar unas estrategias para prevenir y para promocionar la salud de ustedes? Entonces, un poco acá el reto es también como revisarnos como instituciones para saber cómo estamos trabajando este tema de la salud, que es bien compleja y que solo definitivamente desde un solo sector. El problema con salud es que se le ha cargado todo el indicador a salud, por ejemplo. Entonces, vamos a ver plan de desarrollo y, por ejemplo, los indicadores de salud y de bajar el consumo solamente están en el sector salud, solamente están en Secretaría de Salud, pero todos los sectores tenemos que ver ahí. Absolutamente todos los sectores tendríamos que ver ahí. Es el tema de solamente ver las acciones sectorizadas y solamente el problema desde salud, cuando definitivamente todos los sectores tendríamos como responsabilidad allí. Claro, Elvio, director, como, pues digamos que la idea es prevenir, pero una vez ya el muchacho tiene la adicción, ¿cómo hacer para recuperarlo? Eso es una cosa complicada. Exacto. Un trabajo que ustedes hacen. Exacto. Nosotros... aunque de alguna manera llevamos algún trabajo de apoyo a los colegios para generar conciencia, con algunas oportunidades que algún colegio nos permite, llevar algunos ejemplos de la problemática que estamos manejando en función del... donde tengo un señor allá que ya llevaba 30 años habitante de calle en función del alcohol y la droga, y ya no tenía dientes, ya estaba muy fragilizado. Y viene, se acerca intentando buscar alguna ayuda. Y hoy verlo, alegre, feliz, de nuevo se le pudo colocarle las dientes y llevarlo, y él cuenta toda su experiencia y les dice, no, por acá no es el mejor camino. Es general, es conciencia. Pero la problemática que nosotros estamos intentando ayudar es, ya hay un grupo muy grande de personas que están consumiendo y necesitamos trabajar lo que comparte, de que no es por imponerle el cambio, porque por obligación, por imposición, tenemos la persona se va a cerrar y se va a moldear mientras tenga la presión. Se terminó la presión, salió de allí, no hay nadie más que me vaya a presionar, entonces soy libre para volver a hacer lo que me prohibían de hacer. Entonces, generar, junto con la voluntad, una nueva escala de valores, generar una nueva conciencia. Y bueno, la fundación es una fundación evangélica, lo que tenemos como lema dentro de la fundación es hasta que se vea Cristo en mí. Entonces, establecer un patrón, el molde es Cristo. Entonces, veamos los valores que Él nos puede dar y cómo recuperar estos valores dentro de el tiempo que lo perdí, aun cuando nunca los estuve construyendo porque empecé tan temprano. Y pueden ver nuevas alternativas, pero no va a ser suficiente si no logramos trabajar con los coadictos o con el entorno, porque a veces son los compañeros, la barra de amigos, los muchachos, los demás que lo presionan, prueba, 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 probó y prueba de nuevo, y de repente lo motivó y lo hacen porque todos los amigos hacen. Entonces, volver para el barrio, a veces volver para casa es bueno, pero el barrio no lo está acompañando. El entorno. El entorno. Que el coadicto no era la familia, sino el grupo de amigos que tenía. Generar un nuevo grupo de amigos incluiría dentro de las organizaciones la propuesta de que la iglesia tenga conciencia para generar un ambiente sano dentro de una sociedad que hay grupos que están motivando otros factores que no son facilitadores o que vengan a ayudar a combatir el problema de la adicción. Doctor Arbey Naranjo, una vez, bueno, usted trabaja con la prevención, en todo el tema de la prevención, ¿qué tiene que hacer un padre de familia para evitar que sus hijos caigan en todo el tema de la adicción a las drogas? Yo pienso que regresar a los valores. Regresar a los valores en estos momentos no hay una pérdida, hay una inversión de valores. Y eso es lo que genera que el muchacho no tenga un norte en ningún momento.
Si hablamos de la adolescencia o hablamos de la niñez, él está en una búsqueda de identidad. Y si no tiene modelos, hay una frase que yo pongo en muchas de las historias y es simple y sencillamente ausencia de modelos y figuras claras, de identidad y de autoridad. Si no hay figuras claras, si no hay modelos claros, si no hay personas claras con quien hablar dentro de su entorno, él va a salir afuera a buscar lo que no hay en el adentro. En cierta investigación que hice una vez, uno en el centro de Medellín encuentra personas de todos los extractos, tirados en las calles, buscando eso que no tenía en la casa. Y no se refiere a situación económica, no se refiere al juguete o a lo otro que no le dieron, sino a algo más que está detrás de. Cuando uno habla de prevención, yo pienso que el peor error que se cometió con la prevención fue llegar a los colegios, abrir un herbario y mostrarles lo que había. Uno debe trabajar sobre los valores, trabajar estima, trabajar familia, trabajar todo eso que conforma al ser humano para que el ser humano realmente aprenda lo importante y es elegir. Yo no lo puedo sacar de un sistema porque, como ustedes dicen, cuando llega al barrio, donde quiera que se mueva va a encontrar drogas, donde quiera que se mueva va a encontrar un montón de cosas. Dentro de la familia las va a encontrar, pero él tiene que saber elegir qué es lo que le conviene. Hay instituciones, como decías, que se aíslan, pero cuando son instituciones que lo que buscan es crear una disciplina y un pensamiento a partir de él, de su propia vida, entonces, simple y sencillamente, lo que él va es reaccionando frente a, y él va haciendo va construyendo una vida. Si es un adolescente, apenas se está construyendo. Si es un niño, apenas se está construyendo, pero son esos modelos diferentes a los que tiene, mientras la familia retoma su lugar, que era lo que hablabas de coadicción. Cuando la familia retoma su lugar, ya no de coadicción, sino de acompañante, no de quien carga, sino de quien acompaña. Cuando el muchacho retoma los valores y aprende a elegir, eso puede marcar la diferencia en el afuera. Porque es que afuera, no importa el colegio donde lo pongan, no importa el lugar donde lo lleven, van a haber drogas. Y frente a eso, él va a tener que responder. Se va a encontrar con la gente. Uno lo puede retirar de la gente, pero se lo va a encontrar en el lugar menos pensado. Y él tiene que aprender a elegir. A decir no, a decir no. Bueno, los invito a que hagamos una nueva pausa de comerciales y ya regresamos con más en Punto de Giro. Regresamos al último bloque de Punto de Giro, hablando hoy sobre el tema de la adicción a las drogas por parte de los jóvenes. Maribel, conclusión. Para nosotros es fundamental el trabajo, primero, desde el enfoque de derechos, y segundo, si tenemos apuestas como educativas con ellos, el trabajo de co-construcción con ellos. Sobre todo porque los jóvenes han tenido una carga muy grande de estigmatización y criminalización en la historia. Y creo que es importante trascender desde un enfoque de promoción de la salud, de educación para la vida, un poquito los enfoques con los que los estamos trabajando el tema de consumo, porque precisamente por eso es que no están de pronto escuchando. Director, ¿qué es? ¿Usted cree que los tratamientos que se están, que hay como oferta en la actualidad son efectivos? Tenemos la alegría de ver de que con el acompañamiento se puede mantener lejos de la adicción después de establecer nuevos valores, nuevos proyectos o establecer algún proyecto. Los resultados que tenemos en la Fundación son alentadores. Regálanos una estadística, ¿cuántos de los muchachos que tiene usted allá logran recuperarse y cuántos logran recaer? La estadística mundial es bastante desalentadora, tenemos la estadística de que de cada 4, 3 vuelven a la adicción. En la Fundación la experiencia que tenemos es de que el 60%, o sea de 10, 6 no vuelven al consumo, se mantienen reintegrados a la sociedad, trabajando, volviendo a estudiar. La oportunidad creo que es una palabra muy importante para poder cerrar lo que nosotros nos compite. Generarle oportunidad al que quiere cambiar.
por un lado, abriéndole la puerta para ayudarlo a dejar el consumo y reestructurar, ayudarlo a que él mismo encuentre su forma dentro de una propuesta de atención, no de opresión, sino de facilitador. Nosotros tenemos un cuadro allá de motivación. Ajá. Si tú te esfuerzas por ganas puntos y a partir de los puntos puedes elegir una comida especial o algo así, y ajá, se motivan para poder encontrar algún... Entonces, cuando completan esta etapa, necesitamos oportunidad para poder reintegrarlo en la escuela, para poder reintegrarlo en la sociedad, reintegrarlo en un campo de trabajo, y que por veces es bastante complicado porque ¿de dónde vienes? ¿Eras así? Mm. Claro, la estigmatización de la que hablábamos. Sí. Doctor Arbey Naranjo, bueno, digamos que conclusiones y digamos recomendaciones para los padres de familia. Conclusiones, la mejor manera de intervenir es la prevención. Y para quien ya esté ahí, es intervenir desde el primer momento. O sea, no esperar a que las cosas avancen. No desde el estigmatizar, sino desde el mirar cuál es el origen. O sea, no se consume por presión de grupo. No se consume por curiosidad. No se consume porque el otro me dijo. Se consume por algo que hay detrás de. Y eso es lo que hay que encontrar. Mientras un ser humano encuentra el porqué y el para qué de las cosas, puede haber un cambio. Recomendaciones, buena comunicación, buen acercamiento y fortalecer la capacidad de escucha en cada uno de los miembros de la familia. Igual, ser muy asertivos a la hora de marcar límites. La disciplina es fundamental. Disciplina y consistencia. Disciplina y consistencia. Recuerde algo que yo les decía ahorita. Son muchachos con unas capacidades intelectuales muy altas. Hay que saber canalizar eso. Pero hay que saberlo canalizar enseñándoles a elegir. Vos decías algo ahorita. Si el proyecto de vida es quiero ser doctor, ¿quién le dice que va a ser doctor? El proyecto de vida, lo mejor no es ser doctor, el proyecto de vida es simplemente ser profesional. Puede que cuando entre a la universidad se dé cuenta que su gusto no era ser doctor, pero va a alcanzar un objetivo y es ser profesional. Entonces es motivarlo, demostrándole todo el potencial que tiene para que realmente lo adquiera, no restándole la importancia que tiene. Entonces ese sería como el lugar. Profesora. Conclusión. Es trabajo de todos. La tarea pienso que es más promover estilos de vida más que otro asunto, disminuir la presión social sobre los chicos, esa presión de que debemos ser felices a pesar de todo, es un asunto muy complicado, ¿sí? Y la escuela aporta elementos, pero el resto de la sociedad no puede colgarnos a la escuela la bombillita de es usted quien va a salvar, porque no podemos salvar, nadie puede ser salvado, cada uno se salva a sí mismo. Por eso pienso que la tarea es promover otros estilos de vida que tenga que ver, no creo que es volver a valores, sino con reconstruir valores desde los imaginarios de los chicos del siglo XXI, desde sus propias perspectivas de vida. Es decir, responsabilidad, es una responsabilidad de todos. De todos. Del Estado, de los padres de familia, de los mismos jóvenes, es una responsabilidad. De todos, de los mismos jóvenes sobre todo. Claro. No pueden quedarse a un lado. Señores, se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos en Punto de Giro. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues yo creo que nos va a tocar otro programa. Nos va a tocar hacer otro programa para poder terminar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, muy amable. A ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros. No se vayan de la programación de Telemedellín porque ya viene otro programa muy interesante. Quédense con nosotros.